¿Qué tal, señores? Ya de regreso con nuestra campaña de Tamurkan en la batalla final de la fase 5, reglas de Age of Sigmar de Warhammer Fantasy. Se enfrentan precisamente las hordas de Tamurkan contra los elfos oscuros y los enanos. 6 unidades de cada lado. Y como les decía, esta es la primera de dos partes en la que cerramos la fase 5. La alianza entre los enanos y los elfos oscuros está muy débil, muy debilitada gracias a la batalla anterior. Y este es el general del ejército de Juan, que sería un Dreadlord en dragón. También tiene unos ejecutores, 10 de ellos, con este instrumento, con estandarte. Y finalmente pasamos a la sección de enanos, donde vienen unos Hammerers, 15 de ellos. Y para finalizar, un Organ Gun de los enanos. Y ahora pasamos a las listas de Tamurkan, que traigo yo a la batalla. Y viene nada más y nada menos, como en proxy, a Tamurkan mismo, en su montura. Él es obviamente el general del ejército. Vienen también una escuadra de caballería, Berengar. Al frente también tenemos 20 de estos Marauders. Y finalmente unos Light Kings, 5 de ellos. En este cierre de historia, nuestro amigo Tamurkan ha decidido separar a su ejército para atacar por dos flancos. Uno de ellos, comandado por el rey de los enanos oscuros, ataca de frente a las posiciones donde están los elfos en Black Mountains. Mientras tanto, él aprovecha la confusión que ha creado entre los elfos oscuros y los enanos para atacar de frente a ellos por otro lado de la cordillera y lleva a su ejército en donde cree que tienen más posibilidades para poder llegar a su objetivo. La ventaja de los enanos oscuros es que conocen bien la región y se mueven muy bien en cavernas, y aquí está precisamente el escenario. El objetivo de Tamurkan es cruzar desde su zona de despliegue y terminar en la zona de despliegue enemiga donde estarán los enanos y los elfos. La única condición es que sus unidades terminen fuera de asalto, es decir, que en el cierre del turno 4 no haya ninguna de sus unidades, bueno, una de sus unidades por lo menos esté libre de asalto. En ese momento, Tamurkan ganará 5 puntos de victoria. Eliminar al líder de cada unidad da un punto de victoria. La alianza, por su parte, gana 3 puntos de victoria si las fuerzas de Tamurkan no logran cruzar o completar su objetivo. En el despliegue inicial, las fuerzas de Tamurkan ganan la iniciativa y comienzan a hacer su despliegue, hasta que finalmente todos están alineados a la orilla de su zona de despliegue, que serían 12 pulgadas de la mesa, Tamurkan en una orilla y los Putrid Black Kings del otro. Enfrente tenemos a los ejecutores de los Dark Elves, tenemos Hammerers en el centro, apoyados por el Organ Gun, y a un lado del Organ Gun está el Dragón de los Elfos, de los Elfos Oscuros. Como regla especial en este escenario, cualquier unidad de enanos o de elfos oscuros que inicie su turno a 12 pulgadas o menos de una unidad de la otra raza, llámese enanos o elfos oscuros, tiene que tirar Bravery. De lo contrario, no podrá moverse porque no confían mucho en sus amigos. Tamurkan apoya el avance de sus tropas, permitiéndoles con su liderazgo repetir las distancias de asalto en dado caso que las fallen en este turno. Todos avanzan a máxima velocidad, corriendo de hecho. No corren toda la distancia, sino la necesaria y la prudente como para tratar de evitar ser asaltados en la zona media de la mesa. Y aquí está el turno 1 de los Elfos Oscuros, la habilidad de Command de este muchacho. Lamentablemente no se puede aplicar porque no está en rango ninguna unidad de su ejército de Elfos Oscuros, la más cercana es el cañón. Así es que iniciamos movimientos y Juan Carlos avanza sus fuerzas al centro, ahora sí que a toda velocidad, para tratar de frenar a las fuerzas del caos. Y el dragón también avanza a toda velocidad, lanzando su aliento venenoso contra esa escuadra. Ahí están las tiradas, 6 nada más son los que causan heridas, y son 4 heridas mortales que queman a esos Marauders. Ahora son los ataques de la ballesta, y la ballesta también va contra esa escuadra. 4 dados, pegando de 4 para arriba, logran nada más 2 impactos, 2 flechas de esa ballesta, causan una sola herida y no logra ser salvada por Mauricio, ese señor que acaba de caer ahí. Ahora es el turno del Organ Gun. Prende 4 de sus cañones, ¡pum! Todos pegan contra Tamurkan, causando ese número de heridas. Y Tamurkan se lleva sus primeras tiras de salvación, las cuales falla 4 de ellas.
y ahí están las cuatro heridas que recibe Tamur Khan en este inicio de batalla. Tiene muchos puntos de vida, pero eso sí duele. Distancias de asalto, vamos a ver si las logran estos elfos oscuros y esos enanos. Lamentablemente, ninguno de los dos alcanza la distancia necesaria y el turno de los elfos oscuros y enanos está cerrando sin asaltos. Pero nos falta el dragón y el dragón saca un 10 con doble 5 y el dragón sí alcanza a asaltar a Tamur Khan e inicia el duelo entre los dos líderes. Un duelo que bien podría llevarse toda la batalla. Tamur Khan es el primero en sufrir heridas, sufre 2 a final de cuentas después de todos los daños. Y lamentablemente el dragón de los elfos oscuros recibe 10 daños. Está a 4 de morir. Y así está cerrando el turno 1. Es importante ver quién gana el siguiente turno. Ambos empatamos con doble 6 y finalmente yo gano con un 6. Las fuerzas de Tamur Khan inician el turno 2. Y no vamos a dejar ir esa oportunidad. Tamur Khan aprovecha su habilidad de liderazgo para hacer que sus fuerzas repitan las distancias de asalto. Ay, por cierto, se cura 2 puntitos de vida, nada más quedando ya en 6. Avance de todas las fuerzas, caballería en el centro y fuerzas de Marauders también empiezan a gritar mientras van contra los enanos con armas afuera y escudos en lo alto. Y aquí están los Blight Kings que también declaran su asalto ya a los ejecutores. Y ahí está la distancia, son 10, suficiente para que los Blight Kings lleguen a asalto. De este lado la caballería y los Marauders también logran su asalto contra los pobres enanos, los Hammerers. Y es Tamur Khan el que inicia definitivamente la ronda de ataques, eliminando así al Dreadlord y ganando un punto de victoria por eliminar al líder enemigo. Pinta mal para los elfos, pinta mal para los enanos, pero es el turno de los enanos. Van a dividir sus ataques mientras se reacomodan 3 pulgadas para poder lograr el máximo número de ataques. Aquí están los ataques contra la caballería. Ahí están las tiradas de herida y aquí las salvaciones. Muy malas, le cuesta la vida a uno de esos caballeros y una herida a otro más. Ya perdimos mucho poder de ataque en ese lugar. Ahora es el turno de los Putrid Black Kings que atacan a los ejecutores. Aquí están las tiradas para pegar y para herir. Lamentablemente no hubo 6s para pegar. Y ahí aquí están las salvaciones, nada más causando 3 heridas, 3 bajas de los ejecutores nada más. Le salió barato definitivamente a Juan Carlos. Ahora es el turno de los ejecutores. Y aquí están los ejecutores haciendo sus tiros de 3 para arriba. Los 6s generan heridas mortales. Aquí están las tiradas de salvación y causa la vida de 3 de estos Putrid Light Kings que acumulan las suficientes heridas para caer. Turno de la caballería Berengar que va contra los enanos, los Hammerers. Y aquí están las tiradas para pegar de 3 para arriba y aquí están las tiradas para herir. Por cierto, estos son de los pezuñas, de los caballos. Tiras de salvación, 6 de esos Hammerers no logran levantar sus escudos ni martillos y pierden la vida. Y ahora es turno de los Marauders que van atacando en represalia contra los enanos. Las tiradas no son muy buenas, pero ahí están las tiradas para herir, causan 3 heridas, las salvaciones 2 de ellos se salvan y otro de sus Hammerers muere bajo los ataques de esos locos. Por cierto, los ataques de los Hammerers que faltaron contra los Marauders y aquí están las tiradas de salvación. Nada más uno de ellos se salva, muchos de ellos perdieron la vida. Y en sí, como se nos había olvidado hacer esos ataques, era lógico que los Marauders no iban a matar a ese Hammerer que originalmente habían matado, así es que lo regresamos a la batalla. Tiradas de liderazgo y fallan los ejecutores. Uno de ellos no es lo... digamos, queda desmoralizado después de ver la putrefacción que los ataca y decide correr. Los demás de las fuerzas del caos pasan excelentemente sus tiradas de liderazgo y también los enanos tiran bien, pero 2 de esos enanos Hammerers deciden mejor retirarse de la batalla. En cuanto a los Marauders, todos corren, deciden no seguir peleando contra enanos tan poco finos. Y así pasamos al cierre de este turno 2 con el turno de los elfos oscuros y los enanos, que ya no tienen comandante, ya tienen general. Los enanos difícilmente necesitaban esa motivación. Los ejecutores están muy metidos en su combate, al igual que los Hammerers contra la caballería. Y el único que queda libre es el cañón, que va a aprovechar a hacer sus disparos, también activando 4 de esos poderosos cañones y logrando la tirada, para tirar a final de cuentas 16 dados de impactos que
causan todas esas heridas, las salvaciones no son muy buenas y 14 heridas logran penetrar en Tamurkan. Y es turno ahora de los asaltos. Los Hammerers son los primeros en activarse. Aquí están sus tiradas para pegar de 3 para arriba y ahora para dañar también de 3 para arriba. Las salvaciones de la caballería son buenas, pero no tanto. Cae uno de ellos y queda un jinete nada más en su caballo vivo con una herida. Los Putrid Vikings deciden atacar. Finalmente un 6 y eso se traduce en 6 heridas adicionales que entran directo. Aquí están las tiradas de salvación y son 2 de ellos nada más los que fallan. Mueren 2 ejecutores en ese combate. Los demás quedan todavía ahí y les toca a ellos pelear contra los Putrid Vikings. Aquí están sus tiradas moviendo sus sables grandes. Algunos 6 también que son Mortal Wounds. Más aparte 2 heridas extras, las salvaciones de las extras. Y los Putrid Vikings que resistían han caído en combate. Ya no hay resistencia más que un solo caballero del lado del caos peleando con los Hammerers. Así es que vamos al turno 3 y aquí están las tiras de iniciativa. Los elfos oscuros y los enanos dan inicio a este turno para mala suerte mía. Los ejecutores avanzan para apoyar a sus amigos los enanos contra ese último jinete. Y el cañón va a disparar contra Tamurkan antes de que pueda curarse. También activando 4, logra hacer 11 heridas. Aquí están las tiradas para herir, de 3 para arriba. Y aquí están las tiradas de salvación. Y son suficientes para eliminar a Tamurkan en la batalla. Obviamente cae mortalmente herido nuevamente en la batalla. Vamos a ver si se recupera para la siguiente. Los ejecutores declaran asalto. Y aquí está la distancia de asalto lograda. Y son ellos con sus enormes sables los que van a iniciar el combate. Y ahí están sus ataques. Sabemos que los 6 son Mortal Wounds. Y tenemos de 3 para arriba los impactos. Causando a final de cuentas 2 Mortal Wounds más una herida. Tira de salvación lamentablemente es mala para el jinete. Y son 3 heridas que son suficientes para eliminar al último de la caballería Berengar. Y así peinar la mesa. Los elfos oscuros y los enanos, pese a sus dificultades, ponen a un lado sus dificultades y logran detener el avance de Tamurkan, cuando menos aquí, ganando 4 puntos de victoria contra 1 acumulado hasta ahora de Tamurkan. Vamos a ver qué sucede en la segunda parte de esta batalla. Es importante el marcador, a ver si allá sí logran cruzar la frontera. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.